En algunas ocasiones, o sea, sí. Yo con la pandemia, Con Jorge Ramos, sí lo vi bastante tenso, ¿no? Yo insisto en que es un foco rojo que realmente debemos de tomar con seriedad. Todo este confrontación al interior, este llamamiento en... A ver, ¿podrán tener sus diferencias? Ya James Madison, cuando se escribió la Constitución de los Estados Unidos, que van a caer definitivamente en la ilegalidad. Y la verdad es que, bueno, esto antecede... Muy buenas noches, tenemos gobernador electo y todos los datos con los que contamos nos indican una amplia ventaja por parte de Manolo Jiménez Salinas. Evidentemente, falta el proceso formal, o sea, es decir, los cómputos, pero las encuestas y el avance del propio PREP indica con claridad que el próximo gobernador de Coahuila será Manolo Jiménez. Bienvenidos a la mesa de opinión. Gustavo. La mesa de Víctor. La mesa de Víctor. No. Sí, es la mesa. A la mesa electoral. La mesa especial electoral. A la mesa electoral. Muy bien. Néstor. Doctor, muy buena noche. Gracias por la invitación. Estamos aquí a la orden. Buenas noches, Memo y Gustavo. Oye, Memo. Yo creo ya se terminó la mesa de opinión. Ya que no hay más. No hay más que agregar. Hay gobernador electo. No, ya es electo, no sé de dónde. Es gobernador. Ahorita es virtual gobernador. Sí. Pero, digamos, siguiendo, por ejemplo, la tradición que existe en Estados Unidos, donde realmente el anuncio, o sea, es el que determina y luego ya las autoridades electorales hacen lo que tienen que hacer. No minimices el trabajo de la autoridad electoral. No, porque, digo... No, fue espectacular el trabajo. En términos de estadística, ya poco importa lo que haga la autoridad electoral ahorita. A ver, no lo digas así. O sea, realmente es muy importante el trabajo de la autoridad electoral y, bueno... Lo que sí estoy de acuerdo contigo es que después de este proceso, qué bueno que no vamos a escuchar nada de la autoridad electoral, porque eso quiere decir que todo está bien y que hizo un buen trabajo. Bueno, Manolo al ganar apabullantemente. Pero paliza. Sí, si me permiten, Liz, si puedes poner ahí la encuesta de salida de que tenemos aquí de Néstor, de Encuestas México, que se parece mucho a la de Mitofsky. Así es. Y a la de Las Heras. Son las más importantes. ¿Quién le copió ahorita? ¿Quién? Pues, los primeros en publicar fuimos nosotros. Sí, y bueno, no nada más ahorita en la jornada, sino durante el lunes electoral, incluso 6 meses antes, Encuestas México ya tenía muy bien marcada la tendencia. Como pueden ver en la pantalla, Manolo Jiménez, bajo la medición que hace Encuestas México en más de 7,000 casillas a nivel estatal, habla de un 53% para la coalición de la Alianza por la Seguridad PRI-PAN-PRD. En segundo lugar, el candidato de Morena, Armando Guadiana. En tercer lugar, el candidato del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Verdeja. Y al final, con un 4%, el exalcalde de Acuña, Lenín Pérez Rivera, que encabezó la coalición de Verde y UDC. Bueno, nada más ahí como datos, fueron más de 7,000 encuestas aplicadas. Y pues bueno, nos concentramos en... Es que de hoy casillas yo dije, es que también levantamos en el Estado de México, ¿no? Sí, fueron en los 14 municipios que representan un 86% de la población, principalmente pues Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras, Acuña, Matamoros, San Pedro, Ramos Arizpe, Frontera, Musqui, Sabinas, Francisco y Madero, Parras y San Juan de Sabinas. Ahí se hizo el levantamiento en las casillas y bueno, la verdad es que muy interesante el ejercicio porque además está coincidiendo con los datos de otras encuestadoras y también de los partidos que algunas fuentes nos han estado informando que van muy de la mano. Pero como dice el doctor, pues habrá que esperar el conteo oficial de la autoridad electoral. Adelante. No, por favor, Gustavo. Mira, decías ahorita que realmente no hay mucho que decir. No, sí hay mucho. Ya fuera de broma, sí hay mucho que analizar. Exactamente. Yo creo que hay mucho que decir porque lo que estamos viendo es solamente el resultado de todo un proceso que lo hemos estado comentando aquí durante todas las mesas. Desde que anunciaron quién sería el candidato de Morena y la fragmentación que esto ocasionó o la división que ocasionó en la izquierda, en Morena, en el PT, y luego el surgimiento de la candidatura de Ricardo Mejía Verdeja por el PT, todo esto aunado al desempeño de estos personajes, de estos candidatos, ya durante el proceso electoral, durante estos 2 meses, vimos sus estrategias, su narrativa, su discurso, el desempeño en los debates,
Y todo al final, pues, lo que estamos viendo es el resultado de todo esto. Lo hemos venido comentando, una izquierda dividida, candidatos que no se tomaban en serio las cosas. Hablo de Armando Guadiana, que se la pasaba en el chiste, en el chascarrillo, que no decía los cómos, que tenía un discurso apegado a 4T y a esta estrategia del presidente de hablar de lugares comunes y de no explicar el cómo hacer las cosas, sino simplemente un discurso populista, para decirlo claro. Por otro lado, un candidato del PT con mucha beligerancia, con muy rudo, con ataques. Y pues todo esto al final, pues ahí están los resultados, ¿no? A un candidato, Manolo Jiménez, que logró unir a estos partidos, logró llegar a acuerdos con PAN y con PRD, y que al final jugó con el librito, lo decíamos anteriormente, ¿no? No sé, tenían trazada su estrategia, toda la planeación, día por día, hora por hora, y no se salió de ese guión, y ese es el resultado. Lo que sí tengo que decirlo, al menos a mí, me sorprende la diferencia tan grande que hay, porque ya esperábamos que ganara la alianza de PRI-PAN-PRD, que ganara Manolo Jiménez, porque todas las encuestas daban como ganador, ¿no? Las preferencias eran para él. Pero una diferencia tan grande de que, bueno, vemos a Berumen con el 61% que le da, vamos, mira, 55, 53 que tenga, es decir, superior al 50%, es una paliza que le dio a Morena. Y creo que aquí tenemos que hablar de eso da para el análisis en otros programas más a detalle de cuáles son las lecciones de este proceso electoral, tanto para la oposición en el estado, que es Morena, como para la alianza ya en el contexto del 24. A mí me gustaría abordar varias aristas. La primera de ellas es que parece que no tuvo ningún impacto la declinación virtual del Partido Verde y del PT en el resultado. Armando Guadiana no parece mejorar en nada de cómo venían marcando las encuestas. Por el contrario, pues la ventaja de Manolo Jiménez se amplió. O sea, hasta parece ser que le hubieran hecho un favor a Manolo Jiménez. Segundo, algo de datos que estoy viendo en el PREP. Digo, es muy pronto, o sea, no hay como suficiente insumo para hacer análisis tan detallados, pero sí es claro que por los resultados y las primeras casillas reportadas que fueron en el norte, nos vislumbra un esquema de arrastre de Manolo en el norte que seguramente se va a traducir en una amplia victoria en la mayoría de los distritos, y hay quienes estamos pensando que se van a llevar los 16 distritos. De hecho, hay casillas reportadas ya en 11 distritos y en todos ellos la alianza lleva una ventaja. Y otra arista que me parece interesante, cuando empezamos a comparar los votos de diputados con votos de gobernador, Manolo saca como un 6% más que sus diputados. O sea, es decir, Manolo tiene un mayor arrastre que sus candidatos a diputados. Pero el dato más interesante es que mientras, los diputados de Morena tienen un 30% en la intención de voto, Armando Guadiana apenas tiene un 21%. ¿Qué quiere decir? Que Armando Guadiana, por su incapacidad de ser un buen candidato, perdió un 9% con respecto a la votación que tienen sus propios diputados. ¿Qué quiere decir? Que gente que votó por Morena para diputados votó a su vez por Ricardo Mejía Verdeja. ¿Por qué? Porque Ricardo Mejía Verdeja tiene un 14% y sus diputados un 7%. Es decir, se dio un voto cruzado de gente de Morena que votó por Ricardo Mejía Verdeja. ¿Cuál es la sorpresa de eso? Lo comentamos aquí. No, o sea, la sorpresa es la incapacidad es de Armando Guadiana. Es un Guadiana, caudal de un 10%. Víctor, desde que anunciaron la candidatura de Armando Guadiana, empezó a perder puntos porcentuales en las preferencias. O sea, fue un fracaso esa candidatura. No, yo te voy a decir. No, o sea, pero el punto es que ni siquiera en su partido. No, uno de cada tres votantes de su partido no confió en él. Ningún candidato de la oposición con esta división que se presentó hubiera tenido mejores resultados. Con este, ojo,
ningún candidato de la oposición con esta división que presentó hubiera tenido mejores resultados. Llámese Lenín Pérez, Luis Fernando. O sea, ¿tú sigues pensando que la mejor división de Morena fue presentar al candidato? No, era el que estaba arriba de las encuestas. La división. Sí. Yo creo que el problema, Morena no es un tema de candidatos. El problema de Morena no fue el candidato. El problema fue el divisionismo. No, yo creo que sí. Fue el candidato y fue la división. A ver, fue el peor candidato que pudieron haber encontrado. Luis Armando Fernando Salazar, Lenín Pérez, hubieran ganado la elección con esta división. Pero yo no creo que les hubiera alcanzado para ganar la elección, pero definitivamente mejor candidato que Armando Guadiana te lo encuentras en la esquina. Ah, no sé. Tengo que ir a los cochos, que están muy buenos los de la esquina, pero... ¿Es mejor el señor ese como candidato que Morena? A ver, Armando Guadiana. Ya analizando a fondo del resultado, veo tres cuestiones. Uno, es una evaluación al gobierno Manolo Jiménez. Viene de ser alcalde de Saltillo, viene de ser secretario de Inclusión y Desarrollo Social, y la gente lo evaluó bien. Es una evaluación al gobierno de Riquelme, lo mencionaba ahorita en el programa. La gente lo evaluó bien. Si no, no votan por él. Observan que quieren seguir siendo gobernados por ellos. Si no, no hubieran Porque votado por ellos. Los resultados han sido positivos. Y otra es el rechazo al gobierno federal. Exacto. O sea, yo veo esas tres cuestiones. Coincido totalmente. Milagro, cabrón. Ah, no, sí hemos coincidido. Ya hemos coincidido últimamente. Sí. No. Y luego me llama la atención de que yo trae ahí que Morena tendría 14 diputados. No, perdón, PRI tendría 14 diputados. Creo, por lo que veo los números, van a ser 16. Esa es otra sorpresa. Lo que implicaría que Morena pudiera estar metiendo entre dos o tres plurinominales. No, yo creo que se verá hasta 5. Entonces vamos a tener ahí el buen Antonio Antolini, vamos a tener a Beto Hurtado, vamos a tener a la profesora Mayelo. Fíjate que yo insisto en que los resultados sí son una sorpresa por el margen tan amplio, y claro, en el tema de los diputados, el que ganen los 16, pues es otra de las sorpresas, ¿no? Porque esa sí fue sorpresa para todos, ¿no? Sabíamos que las preferencias estaban con la alianza de PAN, PRI y PRD, pero no en este nivel. O sea, realmente pues ese porcentaje de voto indeciso que te marcan las preferencias, que te marcan las encuestas, pues ahí está. Sí. Se le fue sumado ahí al candidato Manolo Jiménez. Encuestas México, desde hace 6 meses, insisto, le daba... Fuimos los únicos. Fue 13 y terminó en 18 puntos este ejercicio demoscópico. Pero ¿cuánto fue lo más que le dieron a Mejía? 7.8, casi 8, ¿no? Pero no brinca ni siquiera el 10%. Pero bueno, recapitulando, yo creo que coincido, Memo, el gobernador Riquelme, digo, esto es un aplauso, o son aplausos para su administración. Son votos, o sea, no es lo que diga Gustavo, Néstor, tú y yo, que nunca hemos sido aplaudidor de un gobierno. O sea, son los votos. Toda derrota y todo triunfo no tienen un acto, digamos, son cuestiones multifactoriales, y yo definitivamente coincido en que la división fue la causante de que la izquierda, digo, por primera vez en la historia, fue con tres candidatos. Y creo también de que si hubiera ido Luis Fernando con un Guadiana por el PT, hipotéticamente, hubiera pasado lo mismo, digo, incluso hasta peor. Yo creo que la verdad es que Guadiana, dentro de todo, a pesar que fue un mal proceso para él, era el que podía levantar más, aún con este proceso de división. Pero yo quiero cerrar y resumirlo en dos ejes. Primero, Coahuila manda un mensaje contundente a nivel nacional de que la 4T y Coahuila no se llevan, no son ideológicamente compatibles. Y dos, el tema de que la ciudadanía, el electorado en Coahuila, le manda un mensaje positivo hacia la posibilidad de un gobierno de coalición. Mientras en la izquierda van con tres candidatos, y mientras López Obrador está muy intenso en contra de esta guerra, esta polarización de fifís contra chairos, en Coahuila se hace un esfuerzo al grado de ir con un partido antagónico como lo fue el Acción Nacional hace 6 años, y hoy superan esas diferencias ideológicas y van en un proyecto encaminado por primera vez en la historia a un gobierno de coalición. Entonces, ¿por qué te estás peleando con el productor? No. ¿Qué pasó, Gustavo? Estoy muy agradecido por todas las atenciones. Fíjate que yo coincido contigo en que parte de los malos resultados de Morena o de la oposición, de la izquierda, tiene que ver con ese proceso de selección. Pero sí tiene razón, yo coincido con Memo, en que estamos hablando solamente de la parte de la oposición, pero gran parte de esto, lo más importante me parece, que es el buen trabajo del otro lado. O sea, el porcentaje que alcanzó es por el buen trabajo que hizo no solamente en el proceso electoral el candidato Manolo Jiménez, sino
anteriormente, en el tiempo que estuvo como alcalde, los dos periodos, cuando fue diputado, la trayectoria que tiene limpia, que no ha habido escándalos políticos en su figura, pero también un reconocimiento a la administración del gobernador Miguel Ángel Riquelme, con los buenos resultados en materia económica, en materia de seguridad. Y fíjate, me comentaban hace unos minutos una persona, decía, es que Coahuila es priista. Yo creo que Coahuila no es que sea priista. En Coahuila ha habido alternancia, en Torreón ha habido alcaldes del PAN, en Saltillo lo mismo, en otros municipios ha ganado el PAN, el PRI, el Verde, Morena, el PRD, en fin, hay alternancia en Coahuila. No es que sea priista, lo que pasa es que en Coahuila se vota analizando bien quiénes son los candidatos, se analiza la trayectoria y se vota pensando en quién es el que va a generar mejores condiciones para continuar con el desarrollo que hemos tenido en calidad de vida, con todo lo que esto trae, ¿no? Con desarrollo económico, con seguridad, con, en fin, con calidad de vida. Y me parece que ese es el resultado. O sea, finalmente Manolo representaba eso para la ciudadanía coahuilense, ¿no? Yo quisiera también apuntar algo muy interesante. O sea, hablamos de esta alianza y cómo iba a impactar y cuánto suma cada partido. Digo, de nueva cuenta, son datos preliminares, pero es muy interesante ver que, por ejemplo, el PAN solo capturó ha capturado hasta el momento el 5.4% de los votos a gobernador y el 4.7% de los votos para diputado. De hecho, está a menos de 2 puntos porcentuales en ambos casos del PRD. O sea, es decir, el PRD hizo mejor trabajo en capturar su estructura que el PAN, que literalmente se desfonde en esta elección. Que es el gran perdedor del proceso, el PAN. Pero digo, tiene que ver también con que el PAN no es un partido de estructura, sino que pues capta mucho el voto de la ciudadanía y que me parece que pues, se fue ahora con... Sí, con su candidato Manolo, pero por el PRI. Sí, lo que comentabas en la mesa pasada, ¿no? Mucho panista fue a votar por el candidato porque estaban en una coalición, o digamos, valga la redundancia, coaligados, pero al final le venían dando el voto a la primera casilla que era el PRI, y pues bueno, ahí va a mermar los mucho. Los panistas de cepa van a tener que agradecerle al PRI. ¿Cuántos diputados tendrá uno? ¿Si bien le va? ¿El PAN? El PAN. Con ese porcentaje, si alcanza uno... No alcanza uno. Va a tener, está sobrerepresentado ya con los cuatro que va a ganar. Bueno, si ganan por él. No, pues va a estar sobrerepresentado. Porque en el convenio. Bueno, en caso que haya ganado los del PAN por el PAN, si ganan los del PAN por el PRI, sí le alcanzaría. Fíjate que va a estar interesante eso. Hay que ver. Es que ayer estuve en la noche haciendo los cálculos porque está acá. Va a darle que hablar para las siguientes mesas. Sí, interesante, pero bueno, acá el Morena va a meter 4 o 5 diputados plurinominales, el PAN depende, a lo mejor mete 1, mete 2, PRI no mete ninguno. Interesante ese dato. ¿Quién va a ser el presidente del Congreso? ¿Quién va a ser el presidente del Congreso? Se les asigna al PAN. Le tendría uno, que ver criterio de sobrerrepresentación y quizá le toque uno. Interesante. Habrá que ver cómo va a ser la repartición de acuerdo al convenio de coalición y eso ya le toca a la autoridad electoral. ¿Ah, sí? Sí. Ah, muy bien, interesante. Pues yo creo que nada más que agregar, tenemos gobernador electo, como bien dijiste, doctor. Por paliza. Sí. Por una paliza. Digo, pues la cuestión es, en los siguientes programas seguramente iremos desmenuzando ya datos más concretos que tengamos, o sea, y lecturas ya más precisas a partir de la información que se vaya generando. Entonces, pues, al pendiente de... Yo no veo... A ver, estoy viendo lo de la quiniela que tenemos y, pues, nosotros no fuimos tan desacertados. A ver, tú traías ahí una diferencia de 6 puntos. O sea, eso era una paliza. Tú, Polo, tú, Néstor, 18. Víctor, 18. Yo traía 17. Y va a terminar una ventaja de 21 puntos, 22 puntos. Creo que más de 20. Sí. Pero es mira, ahí tenemos el PREP estatal. Yo quiero aprovechar... Dale para abajo para ver los partidos, por favor. Ahorita que estamos viendo el PREP, quiero aprovechar para reconocer y felicitar a los órganos electorales, tanto al nacional como al local, al INE y al IEC, por esta jornada electoral. La verdad es que una jornada, pues... muy tranquila, con las condiciones propicias para que todo el mundo saliera a votar en paz.
Y bueno, pues... ¿Cómo se le hace para ver por partido? Llegaremos al 60%. Ojalá. En la parte de la izquierda hay dos botoncitos rosas. Pónganle por partido. Ahí dice por partido. Nada más para ver cuánto... Ahí van. Va. Es poco el avance y conforme pasa. Para las 10, 11 de la noche ya habrá todo mucho pero más claro. Cierto lo tuyo, si ¿no? Quieren, bájenle más para que vean para abajo, los dos botones. Ahí dice votos por candidatura, el de abajo es votos por partido. Ahí está lo que mencionabas, ¿no, doctor? Así es. Para por partido, ay, cabrón, no entiendo. 6%, ¿no? Sí, 6.46.3. Pues bueno. Yo no veo los datos, pero bueno, ahí tienen el prepo. Al rato lo platicamos. Lo platicabas, ¿no? Buen trabajo de la autoridad electoral. Sí. Muy bien, felicidades al IEC, felicidades al INE por este trabajo. Al personal, al servicio profesional electoral, tanto que ha sido atacado. Si algo hay que reconocer es la gente que está dentro de la institución electoral federal, la gente que es parte de este servicio profesional, que tienen años ahí trabajando y dan resultados, dan certeza. Y ahorita nadie está hablando del IEC, no, nadie está hablando del INE. Lo porque, que es positivo. Exactamente, lo decíamos aquí, en un partido de fútbol, cuando no hablas del árbitro, es que fue un muy buen arbitraje. Sí, felicidades a las dos instituciones. Vámonos, Víctor. Bueno, pues muy buenas noches. Que sigan al pendiente de este proceso electoral y pues de toda la información que se genera aquí en A Tiempos sobre el mismo. Vámonos. Gracias. Nos vemos. Bye. Córrele.